Google Play Pass ya está en México. En este video vamos a platicar un poquito de este servicio y explorar el catálogo para ver qué es lo que nos ofrece. Yo soy Isaí, estás en TechTrace y vamos con el intro. Play Pass, como su nombre lo dice, es un pase. Y este pase te da acceso a muchas apps y muchos juegos de la Play Store. Los puedes descargar y no los tienes que comprar. Pero a cambio tienes que pagar una suscripción mensual. Tiene un costo de 59 pesos al mes. Vas a poder descargar diferentes apps y diferentes juegos que son de pago en Play Store. Pero ojo, en el momento en el que tú canceles tu suscripción, que ya no pagues tus 59 pesos al mes, ya no vas a poder usar ni los juegos ni las apps que hayas descargado y que tienen un costo en Play Store. También se puede contratar por año y el costo es de 529 pesos al año. Sale relativamente más barato. Play Pass lo puedes usar en cualquier dispositivo Android, smartphone o tablet. La única condición es que tenga una versión de Android 4.4 o superior. Esto es lo más importante que tenías que saber del servicio. Ahora sí, vamos a lo que nos importa, el catálogo. Para entrar a Play Pass es muy sencillo. Lo que tienes que hacer es ir a Play Store y después tocar las tres barritas en la esquina superior izquierda. De esta manera entramos al menú y aquí tenemos que buscar Play Pass. Como se podrán dar cuenta, dice nuevo. Si en tu teléfono no te aparece la función de Play Pass, no te preocupes. Poco a poco están implementando esta función en todas las versiones de Android y en todos los teléfonos. Así que paciencia, muy pronto también llegará a tu teléfono. Y bueno, al abrir Google Play Pass, esto es lo que vemos: más diversión, menos interrupciones, sin anuncios, sin compras directas desde las aplicaciones. Este último beneficio, se agregan nuevos títulos todos los meses, es muy bueno. Cada mes agregan nuevos juegos y agregan nuevas apps, lo que le da más valor a pagar una suscripción de 59 pesos al mes. Por esa parte está muy bien. También podemos ver que este servicio se puede compartir hasta con 5 miembros de la familia. Es ideal para niños pequeños, para que toda la familia pueda disfrutar de juegos y aplicaciones completamente gratis, se puede decir, porque ya no hay que comprarla. Y puedes estar probando diferentes juegos. Si no te gusta, pues lo desinstalas y descargas otro que sea de pago, sin ningún problema. De hecho, yo siento que este servicio va enfocado a familias y específicamente a niños por el tipo de juegos que incluye. Digo, cualquier persona lo puede contratar, pero explorando un poquito el catálogo, pues creo que vale la pena. Le regalas a un niño, a tu hijo, a tu primo, no sé, a tu sobrino, una tablet, un teléfono y puede estar probando muchísimos juegos. El catálogo es muy grande. De hecho, vamos a empezar por ahí, apps y juegos para niños. Como se podrán dar cuenta, todos estos juegos que estoy deslizando tienen un costo, pero al momento de contratar Google Play Pass ya no nos cuesta nada, los podemos descargar de forma gratuita todos los que queramos. No hay un límite, siempre y cuando estemos pagando nuestra renta mensual. Aquí tenemos más juegos de niños y bueno, acá más abajo entre 6 y 8 años. Si regresamos encontramos juegos que son para un público en general. Ahorita aquí hay algunas novedades y vamos a bajar un poquito más. Vamos a las categorías de juegos. Tenemos de acción, de aventura, de carreras, de cartas, educativos, de estrategias, de deportes, de mesa de palabras, de rol, ocasionales, de música, rompecabezas, salas de juego y simulación. El catálogo sí está variadito, sí está muy completo. Tiene como que de todo un poco. Vamos a ver los educativos. Vamos a ver los juegos de mesa. Juegos de carreras. Ok, tenemos algunos de motos, de naves. Este video sería muy largo si exploráramos cada una de las categorías. Lo que quiero es que con este video tengan una vista general de qué es lo que les puede ofrecer el Google Play Pass, porque sí, son muchas aplicaciones y muchos juegos. Los juegos que incluyen no son los más populares, pero haciendo cuentas y que algunos son de paga, por lo que estamos pagando, pues creo que está bastante bien y no está de más darle una oportunidad, descargarlo igual y hasta encuentras un nuevo juego que te guste mucho. Pero la ventaja que tiene es que hay mucho para probar, hay mucho para jugar y experimentar. Google no aclara bien cuántas aplicaciones y cuántos juegos hay disponibles. No ha dado una cantidad exacta, pero como se podrán dar cuenta, el catálogo pues sí es un poquito grande. Además de los juegos, que es como la atracción principal, incluye aplicaciones, como se los mencionaba. De hecho, vamos a las categorías de apps
y tenemos de todo tipo. Tenemos aplicaciones de video, tenemos aplicaciones de fotografía. Y aquí quiero hacer énfasis porque hay muchos editores, muchas apps para poner filtros, para modificar fotos, que tienen un costo. Y con PlayPass, pues tenemos algunas de ellas disponibles. Me gustaría ver Lightroom aquí, pero no todo se puede en esta vida. Vamos a ver acá en negocios. Bueno, tenemos poquitas. Productividad. Tenemos en salud y bienestar. Ok. Vamos a ver la de música y audio. Algunos reproductores, algunos instrumentos, estilo de vida, ok, poquitas, y entretenimiento. Ok, al parecer el apartado de apps todavía no es muy grande. Definitivamente el fuerte de PlayPass son los juegos. Juegos sí hay demasiados, juegos para la familia, de animales, de mesa. Ok, sigo deslizando y creo que ya llegué al final en juegos de habilidad mental. Ok, a mi parecer vale la pena para niños por el contenido que tiene específicamente hablando de juegos. Lo que yo te recomiendo es que te metas y pues explores los diferentes juegos que tiene, las diferentes apps, y si hay más de una, más de dos que te interesan, pues contrata la prueba gratuita. No pierdes nada, es gratis y puedes tener acceso a los juegos y a las apps. Si te convence, pues contrátalo, y si no, pues obviamente no. Y ten en mente que mes con mes se agregan más apps y más juegos. Eventualmente este catálogo será más grande y ofrecerá más cosas. Y yo creo que todo depende de la respuesta del público, que tantas personas se interesen en este servicio. Y yo quiero saber a ti qué te pareció. ¿Te gustó? ¿Vale la pena? ¿Crees que tiene buenos juegos? ¿Tiene buenas apps? ¿Tú lo contratarías? Déjame aquí abajo los comentarios que yo quiero leer tu opinión. Un punto muy fuerte que me llamó la atención es que lo puedes compartir hasta con 5 familiares. Por 59 pesos, 5 personas, 5 familiares pueden tener acceso a este servicio. Creo que vale mucho la pena siempre y cuando tú seas alguien que descargue juegos, que descargue muchas apps y le saques todo el provecho al PlayPass. Hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado, que te haya informado. Si fue así, deja tu like y no olvides suscribirte. Si te gustaría ver un versus entre Google PlayPass y Apple Arcade, déjamelo aquí abajo en los comentarios y yo estaré haciendo el video. Y sin nada más que decir, nos vemos en otro video. Adiós.